Muy buenas noches a todos nuestros amados y preciosos hermanos que nos honran con su visita en esta página de internet. Les saludamos cordialmente, con amor, con afecto, con cariño, a todos y cada uno de ustedes, que ya sea en vivo o ya sea en diferido, pero siempre tenemos el honor de que ustedes se beneficien con esta maravillosa y hermosa palabra de nuestro Dios. Quiero dar gracias a Dios por la vida de ustedes, y estamos ya aquí en la continuación de nuestro estudio. Estamos en una transmisión en vivo desde la Ciudad de México, llevándoles a sus hogares el conocimiento de la palabra de nuestro Dios a través de este estudio titulado La Mente se Queda. Estamos hoy, día miércoles 25 de junio. Estamos en una transmisión de la tarde. Son en este momento las 7:12 y estamos transmitiendo a todos ustedes, y les damos la más cordial bienvenida a nuestros amados hermanos, hermano Julio, con su esposita, con los hermanos que están ahí con ellos. Reciban un caluroso saludo lleno de amor, de afecto para todos ustedes. Y estoy poniendo aquí en el pizarrón unos pequeños diseños, que es lo que vamos a estudiar ahorita en esta hermosa noche. Ya que estamos ahí con el enfoque de la cámara, y si por alguna razón ustedes no alcanzan a mirar completamente bien todo lo que tenemos ahí, déjenme entonces ir marcando para ustedes todo esto, a fin de que lo vaya yo señalando y ustedes puedan copiarlo. Lo voy a señalar y después hacemos nuestra oración, dándole gracias a nuestro Dios en esta hora. Ahora vamos a comenzar por este lado. Aquí tenemos Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 11. Aquí tenemos Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9 al 11. Y luego tenemos aquí abajo Perito Saikel. Perito Saikel, que es la palabra hebrea para sekel, sekel. Y luego tenemos esta balanza, como ustedes lo están viendo, tenemos esta balanza. En el lado derecho de la balanza, donde estoy señalando, tenemos aquí un edificio que se está construyendo sobre un fundamento. Vean aquí, sobre un fundamento. Este fundamento es sangre, fuego y agua. Aquí lo tenemos, sangre, fuego y agua. Y luego tenemos el fundamento que dice casa construida sobre el fundamento. ¿De qué cosa está construida esta casa sobre el fundamento? Está construido de hojarasca, heno, madera. Madera, heno, hojarasca. Estoy yendo despacio, mis amados hermanos de Pueblo Blanco, que están con mi hermanito Julio y su esposita. Estoy tratando de que ustedes copien lo que está en el pizarrón. En el lado izquierdo de la balanza, aquí está el lado izquierdo, tenemos casa construida sobre el fundamento. Casa construida sobre el fundamento. Y aquí tenemos el fundamento de sangre, fuego y agua. Y aquí tenemos sangre, fuego, agua. Vean ustedes. Y aquí estoy escribiendo que es el fundamento, de la misma manera como aquí. En el siguiente dibujo que tenemos aquí, hermanos míos, aquí estoy dibujando el arca del pacto. Este es el arca del pacto. Este es el arca, este representa el sexto mueble del tabernáculo mosaico.
El séptimo mueble es la tapadera, por así decirlo, que había arriba, que es donde estaban los querubines. Aquí vemos los querubines, esto que estoy señalando. Digo, acéptenmelo como los querubines. Y luego aquí estamos hablando de dos ojos. Estos son los ojos de gloria. Son los ojos de gloria. Lo que ustedes ven aquí que estoy señalando es la nube de la gloria Kabod de Dios, que estaba permanentemente en el tabernáculo y estaba lleno de luz, de resplandor, de gloria. Y luego hay unas flechas señalando a los ojos, dando a entender que están mirando a este personaje que está en el suelo en rendición. Y aquí estoy escribiendo: ser sobrio espiritualmente. Ser sobrio espiritualmente. Entre comillas, perdón, entre paréntesis, desnudo. Y estoy escribiendo aquí aceite, miel. Aceite, miel. Bueno, espero que mis hermanos, Julio, espero que hayan copiado todo. Si algo lo dije muy a prisa y si no se alcanza a mirar bien en la cámara, por favor dígame, hermano Julio, para poder volver a repetir lo que escribí en el pizarrón. Y créanme que lo hago con mucho gusto. Así que vamos a ver. Espero que me digan si copiaron bien, si estuvo bien, para que entonces ya procedamos a una pequeña oración. Perfecto, hermanos. Sí, copiamos todo, está bien. Ok. Bueno, pues entonces vamos a orar y vamos a darle la honra y la gloria a nuestro Dios. Oramos. Nuestro bendito Dios y Padre eterno, reconocemos, bendito Dios, que sin ti no somos nada, no tenemos nada, no conocemos nada, no sabemos nada. Te necesitamos a ti, Padre Dios. Es por ello por lo que en esta hora venimos delante de ti, para que tú satures y nos unjas con tu fuego y Espíritu Santo, y que nos puedas dotar de sabiduría, entendimiento y conocimiento acerca de esta verdad tuya en este estudio que estamos, Dios, ahorita continuando. Yo te ruego, Padre eterno, que tú bendigas la vida de mis hermanos que están ahí en Pueblo Blanco, que están en el hogar de nuestro hermano Julio. Padre, por favor, bendícelos. Bendice, Señor Dios, a mis hermanos que más tarde puedan ver este estudio de manera diferida. Y te ruego que el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo quede impreso, Señor, en este estudio. No importa, Señor, que cuánto tiempo transcurra y que alguien lo descubra en YouTube, Señor, ellos recibirán el impacto de tu palabra. Estoy seguro, Padre. Gracias, mi Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, amén, amén. Bien, mis hermanitos, ya estamos listos. Ya estamos listos. Vamos a tratar de caminar ahora sí en este estudio. A ver si mueve la cámara. Quien sea, no se aviente, no se tropiece. Ok. A ver, por ahí sí, a ver, no, está diciendo mucho muy por ahí. A ver, más o menos ahí así déjala, a ver dónde se enfocó. Muy bien. Bueno, ahora estamos moviendo la cámara para que ya podamos empezar nuestro estudio. Estábamos estudiando el lunes, acerca del fundamento. Estábamos hablando acerca de este fundamento y, amados míos, nuestro fundamento espiritual, como ustedes ya lo han experimentado, lo han oído a través de estos estudios en este tiempo, puedo decirles pues entonces, amados míos, que nuestro fundamento espiritual consiste de sangre, fuego y agua. Este es el fundamento de la salvación.
Este es el fundamento que Dios nos ha dado. De modo que entonces, amados, necesito decirles un poco más acerca de lo que esta, de lo que esto se encuentra o de lo que se encuentra en el agua y que ustedes no saben que está allí dentro. O sea, necesito hablar con ustedes acerca de lo que en el agua está y que ustedes todavía no saben, y no me estoy refiriendo a nadie en especial. Tengo que decirles acerca de esta clase de aceite y dulzura que están en el agua para que ustedes puedan tener otro bautizo. Así que entonces, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca de este aceite, de esta miel, porque ustedes necesitan conocer esta palabra a fin de que puedan obtener un nuevo bautismo. Tienen que tener, hermanos, en este otro bautismo del que les estoy hablando ahora, ustedes se van a ver en la necesidad de recibir ese bautizo. Así que para poder entrar al sacerdocio de Melquisedec, ustedes necesitan tomar este otro bautizo del que más adelante van a estar oyendo, porque van a descubrir lo que hay dentro del agua. Así que, amados, acuérdense, déjenme hacer un pequeño hincapié. Me da un poco de curiosidad de que veo la imagen de la cámara, la veo muy alargada, como si fuera japonesa, pero no sé por qué se ve así. Incluso la estrella se ve achaparrada y yo me veo así enterrado. No sé qué será, quién sabe. Solo nuestro hermano Efraín es el que sabe todo esto. Pero bueno, eso no importa, lo que importa es el mensaje. Sí, amén. No importo yo, no importa cómo me vean, no importa cómo se vean las imágenes en la pantalla, lo que importa es el mensaje. Y lo que importa es de que ustedes, mis amados hermanos, estén recibiendo una buena audio, un buen audio, que es lo que más importa. Así que vamos a olvidarnos de esta cosa y vamos a continuar. Bendito su santo nombre. A Dios sea la gloria. Bendito, aleluya. De modo que, amados hermanos, déjenme hacer un pequeño hincapié. Voy a hablar un poquito más pausado. Ustedes han oído a lo largo del tiempo que cuando el Señor Jesucristo hizo el mensaje o la predestinación, en nuestro Señor Jesucristo nunca hizo la predestinación para escoger a aquellos que se iban a ir al infierno y a otros que más favorecidos iban al cielo. La predestinación no habla de eso. Nada tiene que ver el mensaje de la predestinación con aquello de que unos fueron predestinados para salvación y otros para perdición. No. Cuando Dios habló de ser predestinados a todos, sin excepción de nadie, Dios predestinó, óigame bien, para ser la esposa del Cordero de Dios. Sí, amén, amén. Es decir, Dios los predestinó a todo el mundo tener de semillas. Aleluya. ¿Quiénes son las semillas? Somos nosotros, ustedes y yo. No importa si son pecadores o no pecadores, ustedes forman parte del mundo tebel que Dios tiene, que es el mundo de semillas. Y ahí Dios dictó, por decirlo así, un mensaje llamado predestinación para que todos fuesen una esposa para el Señor Jesucristo. Y amén, aleluya. El hecho de que la gente perdió la predestinación fue por su elección mal hecha de haber escogido por Leviatán. Al haber escogido por Leviatán, entonces ellos perdieron el privilegio de esa predestinación. Pero la predestinación, amados míos, de cualquier manera, quedó asentada en un pacto verit. Quedó asentada en un pacto verit. De manera que entonces, hermanos míos, ese pacto verí nunca va a ser trastornado
nunca va a ser modificado, nunca va a ser, pues, ¿qué puedo decirles? Modificado de ningún tipo. Un pacto vení es algo que Dios establece cuando, por así decirlo, Él dice, oigan bien, Él dice, tú eres mío, por decir, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios y tú eres mío. Y amén, aleluya. Ese pacto vení no va a ser trastornado, ni el pecado, ni la mucha maldad del hombre podrá trastornar ese pacto vení. Ese está eternamente y para siempre. Así que no importa que tú estés en el lago de fuego, eternamente y para siempre, el pacto vení estará sobre ti. Y las palabras Eye, Asher, Eye, yo soy Jehová tu Dios, permanecerán encima de todos los que permanezcan habitando eternamente en el lago de fuego. Y amén. Por el otro lado, cuando Dios te llamó a ti al mensaje de salvación, cuando Dios te restauró mediante su obra expiatoria en la cruz del Calvario, Él reforzó el pacto vení de salvar a la humanidad que había sido engañada por Leviatán, y Él buscó la manera de redimirlos y llevarlos a la redención y a la salvación. De modo que entonces, amados míos, el mensaje de salvación y el hecho de que el Señor te ha llamado para ser salvo, no te ha llamado Dios nada más para ser salvo y quedarte en una conchudez o frescura de ser una persona salva y nada más. El Señor te hizo salvo para que tú seas una esposa para el Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Y una vez que tú llegues a la estatura del varón perfecto, como lo dice en Efesios 4:13, entonces Dios te llama para ser un sacerdote Melchisedec, para que tú seas quien vaya a predicar a todas las demás naciones y a las nuevas creaciones que Dios ya tiene creadas. ¡Aleluya! Así que cuando estamos hablando de que tú necesitas este otro nuevo bautismo, del cual más adelante vamos a ir aprendiendo, este nuevo bautismo es para aquellos que están esforzándose por llegar a formar parte del grupo de los 144,000. No voy a entrar en detalles para hablar sobre los 144,000, excepto que solo puedo decirles, para que no se queden en un punto intermedio, puedo solamente decirles, amados míos, que 144,000 no es un número de contabilidad donde solamente podemos contar del 1 al 144,000. El 144,000 lo es cada persona. En ese grupo de los 144,000 van a haber millones de gentes que llegaron a ser eso, un 144,000. O sea, si hablamos, por decir una cifra, 1,000,000 de gentes, ese 1,000,000 de gentes ya sobrepasó la cifra de 144,000. Bendito. Entonces, ese 1,000,000 de gentes, cada uno de ese 1,000,000 se llama 144,000. Esto lo hemos aprendido ya en muchas otras formas y hemos oído ya bastante sobre esto. Así que espero que ustedes estén entendiendo todo este concepto. O sea, ¿estás aquí? Sí, pero bueno, ¿cuál es tu inquietud? Sí, ahorita lo vamos a ver. Fue algo que ayer ya no llegamos a estudiar. Fue algo que ayer ya no vimos, ya no vimos. Y ahorita, sí, claro, lo tenemos por allá. A ver, gracias, hermano.
Dice mi hermano Julio que se va mucho la señal. Mi hermano, también mi hermanita de Chicago, mi hermanita Normita, se va mucho la señal. Dice, no sé si solo aquí por el tiempo. Probablemente hasta ahorita no se me ha ido a mí la señal, hija. Lo que me tiene un poquito inquieto es por qué se ve achaparrada la imagen, como que no abre toda la imagen. Pero creo que estamos bien, hija, Normita, creo que aquí estamos bien. Bueno, alright, vamos a seguir, espero que siga bien la señal, ¿sí? Ok, hermano Carvajal, Dios te bendiga, hijo. Me da mucho gusto saber que estás ahí. Muy bien. Ok, gracias. Me dice, tranquilo, pastor. Gracias, hermano, gracias. Voy a hacerlo. Voy a estar tranquilo y olvidarme de todo este asunto. Ahora, ¿saben por qué les di este repaso general? Porque estoy hablando con ustedes de que van a tener que recibir este otro bautismo que voy a hablarles ahora para poder entrar al sacerdocio de Melquisedec. Los mismos sacerdotes que caminaron en el Mar Rojo tuvieron que tener este otro bautismo en el lavacro, en el lavar. Así que el apóstol Pablo dijo: empero cada uno vea cómo sobre edifica. Yo necesito que ustedes tengan estos diseños. A lo mejor el que comenzaré borrando sea este. Necesito que lo tengan. Ya lo tuvimos enfocado por casi 10 minutos para que ustedes lo copiaran. Así que si lo necesito el espacio, voy a borrar. Pero ahora, aquí ustedes ven lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pero cada uno vea cómo sobreedifica. Usted puede tener dos clases de edificios y ellos se pueden ver iguales. Vean ahí el diseño. Los dos se ven iguales. Sin embargo, las sustancias serán siempre diferentes. Los fundamentos, ahí está donde estás viendo, bueno, parte de lo que estás viendo, hermano Martín. Los fundamentos son los mismos, pero los edificios encima de los fundamentos son diametralmente diferentes. Obsérvenlo, por favor, antes de que tenga necesidad de borrarlo. La palabra de Dios, como pueden darse cuenta, usa oro, plata y piedras preciosas para personificar, hermano Martín, para personificar la sangre, fuego y agua. Eso es lo que creo preguntaba, ¿no? All right, ok. Ahora, ustedes han oído bastantes cosas de lo que, bendito sea Dios, hemos sido enseñados aquí, pero les puedo hacer una observación a manera de una pregunta. ¿Salió el fuego, salió este león de fuego del altar de bronce y atravesó todo el tabernáculo? A ver, estoy haciendo una pregunta de lo que hemos estudiado en otros tiempos. ¿Salió el fuego, salió este león de fuego del altar de bronce y atravesó todo el tabernáculo? Es la pregunta. Sí. Bueno, necesito que ustedes estén actualizados en su mente de lo que hemos estudiado en otro tiempo. Sí lo hizo. Los cuerpos bautizados y manos, fíjense bien, y pies de los sacerdotes caminaban todo el día a través de este tabernáculo. Así que había una nube, había una nube de fuego que llevaba desde los pies hasta la cabeza. Y todo ese fuego no era otra cosa más que el fuego león que había dentro, bendito el nombre del Señor, que había dentro de ese fuego ahí en el tabernáculo. Ahora, déjenme mostrarles aquí, no se va a ver muy bien, quién sabe qué pasa con esa cámara.
A lo mejor ya está chafeando también, igual que la laptop. Les estaba diciendo a ustedes, mis hermanos, que cuando ustedes se den cuenta que ya no les puedo predicar entre semana, y de lo cual ya va a ser muy pronto, no va a ser porque esté cansado o esté enfermo. Es porque esta laptop, que ya está muy trabajada, muy trabajada, ya no me está sirviendo, me está dando mucha lata, y ya no puedo transmitir. Así que para que pueda yo comprar otra, con lo que yo compre otra laptop, me voy a Ecuador, me voy a Guayaquil, porque me cuesta lo mismo. Me cuesta lo mismo que irme a Guayaquil. Así que si dejo de predicarles entre semana, hermanos míos, es porque esta laptop ya no me funciona, ya no me está funcionando. Así que, bueno, ni modo. Me gustaría ver si... Fíjate dónde está puesta, hija. Y acércame a la tía Rita. Súbela como está la subida allá. De todos modos, nada más quiero un poquito animarla aquí arriba. Eso, ahí está. Gracias, hija, gracias. Déjame ver ahorita dónde quedó. No, si dejo de predicar, hermano Fabián, es porque ya no sirve la laptop, es por eso. Bueno, ahora, esperen a que llegue la señal, porque necesito mostrarles algo aquí. A ver, vamos a ver. Creo que ahora no quiere jalar, creo que ya va para acá, ahí viene ya. Les digo que esto está cada día más arcaico que nada. Muy bien. Pues hasta ahí se ve bien, hermana Susi. Gracias. No sé cómo lo vean ustedes ahí en su. No sé qué equipo tengan ustedes en casa. Pero ahora vamos a ver. Aquí estamos hablando del altar de bronce, el altar de metal, altar del sacrificio. Cuando el sacrificio estaba quemando el cordero, o según el tipo de animal que tenía que consumirse, se levantaba la llama de fuego, como ven que estoy señalando, pero se formaba una nube de humo, una nube de humo. Vean lo que estoy señalando. Esta nube de humo, cualquier pastor que le enseñe a usted sobre tabernáculo, cualquier pastor, sea de cualquier movimiento o de cualquier instituto bíblico, hermano, en el mundo, jamás le va a hablar sobre la columna de fuego y humo que se levantaba ahí en el cuando se estaba consumiendo el holocausto. Quiere decir, hermanos, que está aquí en esta columna, fíjense bien, en esta columna se formaba siempre una imagen de un león. Siempre se formaba la imagen de un león, y aquí estaba el cordero. Estaba el cordero consumiéndose. ¿Quién lo consumía? ¿Quién lo devoraba? El león, dando a entender que el sacrificio era aceptable delante de Dios, que el cordero que se había ofrecido era precisamente de acuerdo a los requisitos que Dios había pedido al sacerdote. Entonces es así como se formaba esta columna de fuego león. Esta es la columna de fuego león. Esta columna viajaba hasta esta parte de arriba, viajaba hasta aquí, porque aquí también en el altar de oro, el altar del perfume, también llamado altar de la oración, se formaba una columna de humo, que es lo que también daba a entender que el fuego león llegaba desde los pies hasta la cabeza en el tabernáculo de Moisés. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, esta cosa ya no sirve. Tengo que estar moviéndole. Entonces, ¿qué cosa sucedió? ¿Qué cosa pasó? La pregunta era,
acerca de que salió el fuego, salió este león de fuego del altar de bronce y atravesó todo el tabernáculo. Ah, ¿ya vieron que sí lo hizo? Mira, ven, a ver. Entonces, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor. Y déjenme decirles, hermanos míos, los cuerpos bautizados y manos y pies de los sacerdotes caminaban todo el tiempo a través de este tabernáculo. Y miren, santos, el sumo sacerdote lo hacía. Él ministraba en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Entonces, entraba ese fuego león de principio a fin, lo hacía o no. Ahora ya vimos, ya traté de explicarles cómo estaba el asunto. De modo que la sangre era llevada todo el camino desde el altar de bronce hasta el lugar santísimo. Aleluya. ¿Sí? Así que, hermanos, el oro del cual habla aquí en el tabernáculo se usaba siempre para personificar la sabiduría de la voluntad de la revelación de Dios, la voluntad de revelación de Dios. Ahora, estamos hablando sobre el oro, hermano Martín. Estamos hablando sobre el oro. A ver, vamos a escribirlo solamente aquí, a ver si nuestros hermanos alcanzan a ver en el pizarrón. Solamente necesitarías tantito mirar para allá también. Un poquito, a ver, yo te digo más o menos. Ahí sí, ahí así. Te fuiste mucho por esta. Ahí está, déjalo así, porque creo que va a quedar bien. Vamos a ver. Estamos hablando sobre sangre, fuego y agua. Y estamos hablando sobre oro. ¿Y de qué cosa estoy diciendo a ustedes de que nos habla el oro? Vean ustedes, se usaba para personificar la sabiduría de la voluntad de revelación de Dios. ¿Qué hago? Voy a abreviar. Sabiduría de la voluntad de revelación de Dios. Vaya, solo así se cupo. ahorita para que mis hermanos de internet puedan ver, les voy a decir que traten de seguirme en lo que estoy escribiendo. ¿Sí? No, hermano, el orden es sangre, fuego y agua. El orden es sangre, fuego y agua. ¿Ok? Sangre, fuego y agua. Muy bien. No, sí importa el orden. Sí importa el orden, hermano. Sí importa el orden porque no puede ahí cambiarse. No puede cambiarse. No puede ser. Se lo voy a explicar así rápido. No puede ser que una persona primero reciba el Espíritu Santo, el fuego del Espíritu Santo, y luego acepte a Jesucristo como su Señor y Salvador, que es recibir la sangre del Señor Jesucristo. Ahí ya el orden ya no es correcto, ya no es. Por eso el orden sí importa. Bueno, esa es una respuesta a una pregunta que está haciendo el hermano. Luego, ¿qué cosa tenemos? Estamos hablando aquí del oro. Pero de esta manera viene, ¿qué cosa? La plata. Viene la plata. Aquí viene, en este caso, plata. Y la plata, como ustedes ya lo saben, amados míos, es algo que hemos trabajado durante mucho tiempo, porque en este caso, la plata representa su voluntad de redención. Y amén, aleluya. Su voluntad de redención. Para mis hermanos que están viendo por internet, para no acercar la cámara, voy a repetir donde dice oro. Estoy escribiendo, el oro representa la sabiduría de la voluntad de revelación de Dios. La sabiduría de la voluntad
de revelación de Dios. Fíjense que esto es sumamente importantísimo, amados míos. Hay gente que argumenta conocer mucho sobre salvación, predican y escriben libros sobre salvación y hablan mucho sobre la sana doctrina. Yo he retado a muchos predicadores que dicen: nosotros predicamos la sana doctrina, tenemos la sana doctrina. Nadie me ha respondido qué es la sana doctrina. Lo que ustedes están oyendo es efectivamente la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Recibir de las recibir número uno la sangre de Jesucristo, que no es otra cosa más que el oro, que no es otra cosa más que la sabiduría de la voluntad de revelación de Dios. Y créanme que no estoy entrando en detalles, porque si yo subrayo esta palabra revelación y luego redención, ya desde aquí estamos viendo un tema a muy aparte que nos llevaría muchos años estudiar. Sí, amén, amén. Y ellos dicen que tienen la sana doctrina. Bueno, los dejemos así. Si así son felices, que lo sigan creyendo. No hay problema. Luego, ¿qué cosa vemos? ¿Qué falta ahí? Piedras preciosas. Piedras preciosas. ¿De qué nos hablan en este caso las piedras preciosas? Tenemos que entender, amados míos, bastante sobre todo esto. Y esto representa su voluntad de satisfacción. Y lo vuelvo a subrayar, porque esto es importantísimo. Amén, amén, amén. Es maravilloso, ¿ven esto? Y pueden ver, lo trascendental que es todo esto. No quiero envolverlos con más cosas, porque si lo hago, van a pensar que estoy dando lugar a presunción, a presumir de que a lo mejor sé mucho y quieren saber la verdad. Yo no sé nada. Yo soy apenas un pequeño predicador que apenas estoy haciendo mis pinitos, así que no quiero hablar de presunción porque no tengo nada de qué presumir. Es la verdad, ese es el honor a la verdad. Ahora, vieron aquí lo que representa el oro, la plata y las piedras preciosas. En otras palabras, aun cuando de alguna manera yo lo escribí así, necesito darles el orden, pero aquí va a quedar el orden un poquito medio torcido, discúlpenme. Solo voy a escribir una S para sangre, una F para fuego y una A para agua. Sangre, fuego y agua. Sangre, fuego y agua. Válgame, esto es maravilloso. Sí, amén, aleluya. Ahora, amados, déjenme decirles algo. Cuando el mundo comienza a ponerse aburrido para usted, ahorita no hay aburrimiento, ahorita la gente está en una euforia. Déjenme decirles solo un secreto que yo he dado por mera deducción. Si ustedes quieren decir que es algo carnal, díganlo. No me preocupa. Al fin que es una deducción muy personal, muy mía. Si yo les hiciera una pregunta acerca de cuándo ustedes esperan el arrebatamiento, el rapto,
Estoy seguro que me van a responder como hace algunos años, todo mundo, hasta los cristianos y pastores, escribieron, llenaban en todo el internet con un texto bíblico. El día y la hora nadie lo sabe. Y todo el mundo decía eso, hasta pastores y grandes líderes. Yo hacía mis rabietas al mirar eso. ¿Saben por qué? Porque si bien a lo mejor esa persona que llenó los carteles por todos lados, aquí en México por todos lados habían carteles, en el metro, en todos lados habían carteles de que el rapto se iba a llevar a cabo tal día y tal fecha, todo el mundo se burlaba. ¿Por qué no hubo una unión de iglesias, de cristianos, en un clamor diciendo, sí, Señor Jesús, ven pronto, Señor Jesús, sí, ven ya, Señor Jesús, sí, ven ya, Señor Jesucristo? No, al contrario, se burlaban y les brotó lo teólogo a todo mundo. Les brotó el espíritu de Juan Hus y de Lutero y Wesley y Calvino y todos, el día y la hora nadie lo sabe, como diciendo, no, eso no va a suceder, ni queremos que suceda, porque la verdad, ese era lo que decían o lo que trataban de decir. Pero bueno, vamos, total, ya pasó y no vino. ¿Por qué? ¿Les puedo preguntar por qué el Señor no vino? Porque no lo quisimos. Porque nadie lo deseaba. Porque aun cuando dice la palabra de Dios, el deseado de las naciones, no lo era. Ni lo ha sido todavía hasta la fecha. La gente no se está preparando. Pero bueno, voy a mi punto, si no me entretengo más. Dice la palabra de Dios, el día. Día, ¿se los digo? Domingo. La hora, las 12 de la noche, hora de México. Hora de Israel, 6 de la tarde. Las 12, hora en México. 12 para entrar al día lunes. En Israel, 6 de la tarde. Y el día y la hora, ya se los dije. Es una conclusión mía. ¿Por qué domingo? Porque es el primer día de la semana. Cuando Jesús resucitó, era para domingo. Para domingo. Para amanecer domingo. Más bien Él resucitó en domingo. Después de las 6 de la tarde del día sábado, entre las 6 de la tarde del día sábado para el domingo 6 de la tarde, era domingo, era primer día de la semana. Y Dios siempre tiene el mismo orden. Sí, amén, amén. Y Él está hablando de que el arrebatamiento es el amanecer de un nuevo día, el primer día de la semana. Si me quieren decir loquito y me quieren decir que estoy desvariando y que tengo fiebre, díganmelo, no me interesa. Yo recibí esto de mi Señor y yo estoy parado ahí. Pero si el Señor quiere cambiar el día y la hora y lo que sea, sí, eso amén, a mí amén. No me incumbe. Él es amo, dueño, Señor y soberano absoluto. Bendito, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, entonces, como ustedes pueden ver, mis hermanos, todo esto es tener revelación. Sangre, fuego y agua. Ahora, vamos a ir por partes. Sangre. ¿Qué nos da la sangre? Vida. ¿Ah? Vida. Vida, perdón de pecados. No me río de ustedes. Para nada, mis hermanos, yo los respeto a ustedes y ustedes saben que es la verdad. ¿Qué me da la sangre? Me da sabiduría de la voluntad de revelación de Dios. Es cierto, nos da perdón de pecados, nos da vida.
Juan, ¿se acuerdan que el otro día estábamos estudiando? No estudiando, teníamos una plática aquí, fuera del aire, es decir, no estábamos transmitiendo en vivo. Y les decía, ¿cuánto saben sobre la sangre? Esta es otra fase, ¿se acuerdan, hermana Araceli? Estábamos hablando de eso y no tocamos esto, ¿no? Tocábamos sobre sangre de sacrificio por el pecado, sangre de todo quemada y sangre de paces, pero nunca tocamos esta parte. Ahora pueden ver, como yo se los dije, hermanos, qué ironía que mucha gente cree conocer sobre la sangre de Cristo y dicen que son salvos por la sangre de Cristo, y yo no lo dudo, lo creo, pero ¿cuánto desconocemos sobre la sangre? Bueno, ahora vamos a la siguiente. ¿Qué nos da el fuego? Ahora, empiecen desde el principio. ¿Qué nos da el fuego? Voluntad. Nos da la plata. Nos da la plata. ¿Y la plata qué nos da? La voluntad de redención de Dios. Luego, ¿qué nos da las aguas del nombre, muerte y vida de resurrección de Jesucristo? Nos da las piedras preciosas. Es decir, nos da la voluntad de satisfacción de Dios. Y amén, amén, amén. Y decimos que conocemos mucho. Amados, qué bueno que no conocemos nada, porque estamos aprendiendo. ¿Dan gloria a Dios por ello? Amén, gloria a Dios, bendito su santo nombre. Aleluya. Déjeme, a ver, bueno, no puedo arreglar esta cosa. A ver, ¿qué pasó con mi hermanita? Bueno, es que la hermana Normita dice, pero la Biblia dice que ni el hijo sabe el día ni la hora. ¿Ah? Y dice, le dice el hermano Fabián, híjole hermana, ya mismo le das un sas al pastor con esa pregunta. No. Bueno, yo por eso les dije, usen su sentido común. Tiene sentido, miren, tiene sentido, oigan esto. Fíjate bien, Normita, fíjate bien en esto, hija. ¿Qué dice la Biblia? Jesús vendrá como ladrón en la noche. Como ladrón en la noche. Ahora, si eres, no quiero que se vea personal, mejor lo digo en plural. Si somos inteligentes, cuando en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, cuando habla de las vírgenes, dice, y se oyó un clamor a la medianoche. He aquí el esposo, salid a recibirle. No es suficiente esto para deducir que la medianoche son las 12 de la noche en México y en Israel son las 6 de la tarde. Más bien, no son las 6 de la tarde, son el inicio de la medianoche. Entonces, ya tenemos ahí la hora. Ya tenemos la hora. Ahora, el día, ya se los expliqué. El día, dice, será las primicias. Él vendrá por las primicias. ¿Quién es las primicias? La esposa del Señor Jesucristo. Esas son las primicias. Y las primicias tienen que ser llevadas en el primer día de la semana, de la misma forma que cuando Jesús resucitó el primer día de la semana, para ser Él las primicias. Entonces, ¿cuándo es las primicias? El día domingo. Bueno, yo solo les dejo esto para que ustedes saquen conclusiones. No es algo que yo estoy sugiriendo, obligando, empujando para que crean lo que yo les estoy diciendo. Yo estoy extrayendo esta conjetura de los principios bíblicos. Así que bueno. Lo que pasa es que el lunes, hermano, usted habló del diezmo, la ofrenda, y le faltó añadir un poquito más de las primicias para el diezmo. Bueno, ok. All right. Pero bueno,
Ahora, ¿por qué saqué esto? ¿Por qué saqué esto? De que el domingo, porque muchos que acostumbran a no venir a la iglesia, normalmente no vienen los domingos. Normalmente no vienen los domingos. Y esta vez, Satanás disfrazado de mexicano, la serpiente antigua Leviatán con un uniforme mexicano, va a sacar a muchos cristianos de la iglesia este domingo. Y allá va la bola de ciegos, tontos, estúpidos, siguiendo a Leviatán disfrazado de un futbolista mexicano. Y mi concepto es este. Ahora sí les acepto. El día y la hora nadie lo sabe. Ahora lo acepto. ¿Y si fuera este domingo? ¿Y si fuera este domingo? ¿Y si fuera este domingo? Hay que estar preparados. La Biblia dice que debemos estar preparados. Precisamente, ¿a qué se refiere? Porque no sabéis el día ni la hora. ¿A qué se refiere? Y si ustedes leen el texto completo, dice: porque si vosotros supierais a qué hora va a venir el ladrón, ciertamente lo esperarían ahí para poder darle una buena zapatiza o unos buenos mazapanazos. Precisamente el Señor dijo eso, no para asegurar que el día y la hora no se sabe, sino que dijo: mantente ocupado, preparado, no importa, simplemente mantente ocupado en las cosas que debes de estar ocupado. ¡Aleluya! Muchos no entienden qué se refiere eso de el día y la hora, nadie lo sabe. Es como luego, por ejemplo, mi esposa me dice: oye, ¿vas a salir? Sí, voy a salir. ¿A qué hora regresas? No lo sé, hija. Oye, es que necesito que me digas para hacer la comida. Estoy hablando en serio, ¿no? Le digo: hija, la comida, llegue yo o no llegue, debe estar preparada. Sí, amén, aleluya. ¿Entendieron eso? Sí, amén, amén. No importa si yo no llego. Hoy es que necesito que me digas la hora y el momento en que vas a llegar. No, hija, no te lo voy a decir porque no sé. Jesús se fue y dijo: del día y la hora no les digo. Simplemente manténganse velando, orando en todo tiempo. Sí, amén, aleluya. Y que se encuentren ser tenidos por dignos. Amén, aleluya. Así que ahora entienden más ese versículo del día y la hora, nadie lo sabe. Porque entonces Jesús no iba a decir: miren pueblo mío, iglesia mía, yo vengo para el día 27 de julio de 2014, exactamente a las 12 de la noche voy a llegar para que todos estén listos. Déjenme contarles una anécdota. Puedo hacer muchas anécdotas. Dos voy a hacer. Estaba transcurriendo aquí para todo el mundo, pero estoy hablando de México. Estaba transcurriendo el año 1985. Por la mañana, a las 7:15 o 7:20 o 7:19, un terremoto devastador para México, para la Ciudad de México, en el Distrito Federal. Muchos no lo esperábamos. Se perdieron más de 3,000 almas que murieron, sin contar las que nunca localizaron. Cadáveres por todos lados. A mí me tocó ir a trabajar de socorrista para sacar cadáveres. No lo aguanté, no soporté. Es impresionante eso. Ese día que hubo el terremoto aquí en México en el 85, fue día de culto para en la noche. Algo así, no me acuerdo. Pero resulta que en el terremoto, ya para en la noche,
todos estaban aquí en la iglesia. Y luego, para colmo de males, como a eso de las 7, viene una réplica fuerte, y los que se confiaron estaban por ahí y querían salir todos por la misma puerta y no podían. Todos querían llegar aquí al templo porque se vino una réplica muy fuerte. Todos querían entrar. Ahora, ustedes se acordarán lo que pasó cuando iba a entrar el año 2000. ¿Qué se acuerdan ustedes del año 2000? ¿Se acuerdan que las computadoras iban a volver locas, que la gente iba a perder su dinero en los bancos, y corrieron libros, se vendieron libros, se repartieron folletos por toneladas y toneladas y toneladas, para que todo mundo almacenara agua, almacenara linternas, almacenara pilas, almacenara no sé cuántos, sardinas y atunes, y todo mundo, y todos los cristianos ahí estaban, y dijeron que no iba a haber luz del sol para cuando entrara el año 2000, que tuvieran lámparas, porque 3 días y 3 noches no iba a haber luz de sol, que el sol se iba a opacar y que no sé cuántas cosas. Y la gente estaba tan asustada, y la gente abarrotaba las iglesias. Yo estaba en otra iglesia en el estado de Hidalgo, y cuando estaba yo ahí pastoreando en esos días, todo mundo estaba en la iglesia, todo mundo, no cabían ni parados para ahí en la iglesia, porque estábamos en el año nuevo. Estábamos en el año nuevo para recibir el 2000. ¿Y qué pasó? Ahora vamos a la moraleja. Pasó el 2000, o sea, entró el 2000, día 1, el día 2, y llegó el domingo, y las iglesias otra vez vacías. Y cuando yo fui a visitarlos y les decía: hermanos, no pasó nada, y yo que almacené agua, y yo que pedí perdón a Dios, y yo que le dije a Dios, a Teresita y a Lupita y a Mariquita, que eran mis amantes, ya les dije a Dios y ya están con otro hombre, y yo que las despedí. Cristianos, cristianos. Entonces, cuando el Señor dijo del día y de la hora nadie sabe, no quiso decir específicamente que no se iba a saber. Él dijo: yo no les voy a dar una fecha, ustedes manténganse preparados, no sé cuándo venga. Lo cierto es que vendré como ladrón, vendré como lo hace el ladrón, cuando menos te lo esperas. Ahora sí, ya entiendes a qué se refiere ese versículo. ¿Vieron eso? Bueno, bueno, ya ni alcanzo a ver qué me dicen los hermanos, porque como estoy bien entretenido hablando. All right, okay. Bueno, estamos ya. Vamos a ver hasta dónde avanzamos. Yo creo, como que sé que nos quedamos todos así, así, ¿verdad? Bueno, ¿de qué estábamos hablando? De lo que es sangre, fuego y agua. Así que entonces, amados míos, cuando el mundo comienza a ponerse, les dije, aburrido para usted, ¿qué es lo que tiene que hacer? Usted necesita volver al altar y tomar sangre, fuego y agua frescos, y ser un sabio perito arquitecto, es decir, un constructor sequel. Para terminar, déjenme decirles algo muy interesante, en serio. Pónganme toda su atención. Yo no creo en las casualidades. Yo creo en la soberanía de Dios y en lo que Dios hace, y que todo lo que Él hace lo hace con un propósito justo, bueno, etc. Y en la vigilia del mes pasado, en la vigilia velada que tuvimos, tuve que buscar mucho a mi Dios en oración para pedirle que Él me dijera qué tema íbamos a tratar, o qué palabra Él quería darnos en esa vigilia velada del mes pasado. Y el Señor nos llevó a una lección titulada El nombre revelado en la sangre.
Y yo les dije luego a ustedes, amados míos, les dije en el estudio, les dije, el Señor quiere que regresemos al principio. Sí, amén, amén, amén. Si están poniendo atención al estudio de hoy y a lo que hemos estado continuando desde la vigilia durante los domingos hasta estos días, se van a dar cuenta que todo está relacionado en que Dios quiere que regresemos al principio, en otras palabras, a la sangre, en otras palabras, a mirar el altar de bronce, en otras palabras, mirar cómo está tu fundamento de qué, de sangre, fuego y agua. ¿Cómo se encuentra tu fundamento? Y yo les dije, nadie que tenga su fundamento deteriorado va a poder irse con el Señor. Así que ahora, ¿están oyendo lo que les estoy diciendo a ustedes? Por ejemplo, ahorita en este instante, les estoy diciendo, hermano, que cuando ya este mundo empieza a ponerse feo, véanlo, ¿está feo o no está feo el mundo ahorita? Estoy hablando de la maldad, del pecado, etcétera, etcétera. Muchas gracias. De la maldad, del pecado. Y miren, ¿en dónde está lo más horrible, lo más feo del pecado? ¿En dónde se encuentra? En el mundo secular, donde viven los no cristianos, donde viven los idólatras, los católicos, los pedrastas, y bueno, todo esto, o es en la iglesia cristiana. En la iglesia. A lo mejor los hermanos no lo escucharon, pero todo esto está en la iglesia cristiana. ¿Por qué el Señor nos está llevando de regreso a la sangre? ¿Y por qué nadie que no regrese en estos días a la sangre, hermano, va a poder verdaderamente decir que está preparado? No podrá decir eso. Será la mentira más grande. Porque necesitamos regresar a la sangre. Sí, amén, amén. Y les estoy diciendo a ustedes, mis hermanos, usted necesita volver al altar de bronce y tomar sangre, fuego y agua frescos, para que usted empiece a mirar cómo ha sobreedificado, cómo has sobreedificado. Hermanos, yo no sé si logran entender el mensaje. Si no logran comprenderlo, no los estoy subestimando ni estoy tomándolos por tontuelos. No. Aquí soy yo quien debo dejar bien entendidas las cosas. Por eso mi preocupación es, ¿están teniendo entendimiento sobre esto que estoy diciendo? Es trascendental. ¿No es acaso triste que usted tenga un fundamento sequel sabio que Dios le dio y luego no ponga una estructura similar encima? Oye, eso, hermano Martín, y que ponga una estructura similar a la que Dios le dio. Ahora, ¿qué es eso? Lo que tú preguntabas. Sí, amén, amén, amén. Aún cuando vamos a tratar de trabajar un poquito más en eso. Pero oigan eso. ¿No es algo triste que Dios le haya dado a usted un fundamento y que luego usted tenga que poner un fundamento diferente al cual Dios le dio? Véalo aquí y aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere que ponga usted, que usted sobreedifique? Usted con su mente sequel, perito, arquitecto, constructor, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas? Que sobre el fundamento de sangre, fuego y agua, tú pongas el fundamento de sangre, fuego y agua. Es lo que preguntaba hace un momento, bueno, hace un rato. ¿Vieron eso? ¿Están oyendo? Así que entonces, amados míos, déjenme decirles, esto es algo tremendo. Pero miren, cuando su religión comienza a ponerse aburrida para usted,
Usted está perdiendo sangre, fuego y agua. Ahora, en una pregunta muy sencilla, muy simple, ¿por qué el Señor quiere llevarte nuevamente a la sangre, fuego y agua? Que es el estudio que empezamos con la vigilia velada y que hemos mantenido durante los domingos. ¿Por qué? Porque el Señor está viendo a ti y a mí y a todo el mundo cristiano en el mundo entero, lo está viendo que cada día están perdiendo sangre, fuego y agua. Hoy es fútbol, ¿no, hermano Daniel? El domingo a la gente no le importa. Yo se los dije a ustedes, no se los dije yo, fue profético lo que Dios habló aquí y dijo que terminando este mundial, muchos cristianos van a terminar endemoniados. ¿Y qué es en un momento estar endemoniados? Carentes de sangre, carentes de amor por la sangre, el fuego y el agua. Sí, amén, amén. Por eso les dije, nunca se van a dar cuenta que Leviatán porta el uniforme de la selección mexicana para decirle, síganme todos, síganme, vamos por la corona de corrupción para que ustedes beban de esa copa de corrupción. Yo hermanos, ni siquiera he visto el resumen de los goles. Eso a mí no me importa, porque si a mi Dios no le importa eso, a mí tampoco debe importarme. Dios dio una profecía aquí al principio de cuando iba a comenzar el mundial. Dios dio una profecía y fue muy fuerte la profecía. Así que, hermanos, a mí no me interesa si la gente está obedeciendo o no está obedeciendo. Hermano, pues, bueno, de lo que usted está diciendo que se viste del uniforme, pero es también de acuerdo a los países que juega, por eso la gente tampoco. Mira, Leviatán no le cuesta nada vestirse de los uniformes de la selección de Uruguay, de Perú, de Inglaterra, de Estados Unidos. Él tiene todos los uniformes. Sí, es a lo que yo. ¿Mm? No, y lo que el otro día veíamos, hermano, es como las iglesias tienen la megapantalla donde está el... Miren, por eso fue la pregunta. ¿Dónde está la peor perdición del pecado? ¿Dónde se está agitando el pecado? En las iglesias cristianas. Sí. Da vergüenza decirlo. Y es una tristeza que, como dices tú ahorita, no tengamos el fluir de la sangre, ¿no? Del Espíritu uh-huh. Santo, del ser bañados en las aguas del nombre. Así es. Para tener una frescura para caminar con Dios. Ahora entienden por qué el Señor nos está llevando al principio. Sí, amén. Miren, en honor a la verdad. Lo he estado guardando para otros momentos, pero se los estoy diciendo. ¿Para qué Dios nos quiere llevar? ¿Para qué nos quiere llevar al principio? Al principio. ¿Puede ver? Bueno, hermanos míos, ya les expliqué, y es muy trascendental, la razón del por qué el Señor dijo, del día y de la hora nadie lo sabe. Si tú lo supieras, si tú lo supieras, mi hermano, si tú dijeras, tengo un mes para que venga el día y la hora que Jesús dijo, tengo un mes, mira, ahí andarías de hipócrita, cochino, asqueroso, bañándote para esperarlo porque ya sabes el día y la hora. El Señor dijo, nadie sabe el día y la hora, sino mi Padre. Entonces Él dejó esto para que usted no importara. ¿En qué momento usted tenía siempre que estar preparado? Sí, amén, aleluya. Así que el hecho de que usted se cubra, el hecho de que usted se cobije con que Dios dijo, nadie sabe el día ni la hora, déjeme decirle qué significa cuando usted lo dice, no cuando mi Dios o mi Señor lo dijo. Cuando usted lo dice porque su carne no anhela que Cristo venga, porque su carne no quiere estar preparado, su carne quiere señales como lo pedían los fariseos a Jesús.
quieren señales de cuándo va a venir Él para que usted esté preparado. Pero Jesús dijo, el día y la hora nadie lo sabe, porque si ustedes supieran en qué momento va a venir el ladrón, ustedes lo esperarían. Pero Él dijo, yo quiero saber que sin haberles dado una fecha y un día y una hora, yo quiero que ustedes estén preparados. Ahora, déjeme decirle, del día y la hora nadie lo sabe, pero de una cosa sí puedes tú estar seguro, del arrebatamiento, te lo voy a decir así, del arrebatamiento no sabes el día ni la hora, pero tu muerte es una cosa segurísima, que hasta en el mismo baño se te cae el jabón, lo pisas y te das un ranazo ahí y ya no te levantaste, te desnucas y ya no. ¿Y qué pasó? ¿Te preparaste? ¿Estuviste preparado? ¿Necesitabas el día y la hora para estar preparado? No, tienes que estar listo y preparado y ser tenido por digno aun cuando el Señor no venga. Pero la muerte es algo que está, ¿sabes qué separación hay entre la muerte y la vida? Un suspiro o un respiro. Exactamente, muy buena deducción. Por eso precisamente dice que sí tenemos a cuentas en la vida de vida, porque hoy nuestra vida es como la flor del campo, hoy es mañana. ¿Cómo sabemos que nosotros vamos a amanecer mañana? Y si nosotros no hacemos para nosotros, ya vino el Señor. Así es. Ahí el doctor del caso siempre dice, mañana nos vamos si Dios quiere. Siempre dice si Dios quiere. Siempre dice así. Cuando yo hablo con mis hermanos de internet, cuando yo estoy escribiendo con ellos en el chat, me dicen, hermano, por ejemplo, son las 10 de la mañana, por decir algo. Pastor, va a haber culto en la tarde, va a haber estudio en la tarde. Les escribo, si Dios lo quiere, si Dios lo permite, sí, hermana, en la tarde estamos listos. A veces yo le digo a mi esposa, voy a ir a orar por gentes, voy a ir a esto, voy a ir a aquello. Me dice, ¿llegas temprano? Digo, si Dios lo permite. Si Dios lo permite, hija, regreso. Y nada más voy aquí a la periferia. Pero cuando me atropelló a mí una combi, yo ya no iba a regresar a casa. Le dije a mi hija, hija, ahorita regreso, hija, no me tardo ni 15 minutos. Dice, ay papá, ya tengo hambre, me dice. No, mija, ahorita regreso, ni 15 minutos me tardo, hija. Tardé año y medio para regresar. Año y medio. Y le dije a mi hija, ya vine, ya llegué, hija. 15 minutos fueron un año y medio. De estar en hospital y en una cama de hospital en mi propia casa. Y ya no la vi. Y por poco jamás la vuelvo a ver. Entonces, hermanos, ¿por qué el Señor dijo del día y la hora nadie lo sabe? No les voy a decir, en otras palabras, dijo el Señor, no les voy a decir tal año, tal hora, tal minuto, tal segundo y tal día de tal año y de tal mes. Porque estoy seguro, hermanos, óiganme bien, estoy seguro que si el Señor hubiera dicho, yo voy para el 2015, entrando el 2015, es un ejemplo, yo les aseguro que todavía ahorita todos estarían en el sexo libre, reventando los bares y las cantinas para gozar hasta el último momento, y el día 29 de diciembre de 2014, dos días antes del de 2015, lávame, límpiame en tu sangre, porque dentro de dos días tú vienes, Señor. Aquí estoy preparándome para tu pronta venida. ¡Qué hipocresía! Yo creo que Dios se daría la vuelta para vomitar no sé dónde. Como sucede con los que mueren, que se arrepienten en el mismo momento antes de morir y dicen, ya es salvo.
Pero ¿saben qué? Eso ya no lo discutimos porque seguro que se va a armar la jicotera. Mejor vámonos a casita. Bueno, vámonos a casa. Gracias a Dios por mis hermanos que estuvieron aquí con nosotros. Gracias sean dadas a nuestro Dios. Con mucho amor para ti, mi querida hermana Normita, con mucho amor para ti, hija. Todos recibimos la palabra con mucho cariño, con mucho afecto. Yo sé que tú también. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Mi bendito Dios y Padre eterno, queremos agradecerte en esta hora la bendita y hermosa palabra que tú nos has dado en este momento. Ahora, mi Cristo eterno, yo te suplico, yo te ruego, Padre Dios, que tú pongas entendimiento, sabiduría, que pongas conocimiento en el corazón, en la mente de todos y cada uno de mis hermanos que han oído este estudio bíblico. Mi Señor, de verdad, muchas gracias por esta enseñanza. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo. Porque sin esa unción de tu Espíritu Santo, mi Dios, yo no podría predicar ni podría decir nada más que un montón de sandeces. Pero gracias, Espíritu Santo, que estás en mi vida, que vives dentro de mí y que yo estoy también en ti, oh Espíritu Santo. Gracias por esa unción y gracias por la vida de mis hermanos que estuvieron, Señor, presentes en este estudio bíblico, Señor. A mi hermano Julio con su esposita y los hermanos que lo están acompañando, mi Dios. A mi hermana Normita, a mi hermano Fabián, Señor Dios, a todos y cada uno de ellos, Padre eterno, Señor, bendícelos abundantemente, Señor Jesucristo. Pon tu gracia sobre cada uno de ellos, mi Dios, en la vida de mis hermanos que recibieron este estudio en esta hora y los que demás lo vean, Señor, en diferido, por todos aquellos demás que lo van a ver en diferido, Señor. Que el impacto de tu unción y de tu Espíritu Santo quede impreso, impregnado cada vez, Señor, que repitan y repitan este estudio bíblico, las gentes puedan recibir cada día mayor revelación, Señor. Gracias, Señor, por todo ello. Ahora, Padre eterno, recibe de las manos de mis hermanos su ofrenda que ellos tienen para darte a ti, Señor. Bendícelos, Padre Dios, y pon tu gracia sobre todos ellos. Bendice la fuente donde procede, Señor, lo que ellos te van a dar. Y así, mi Cristo eterno, así, en el nombre de mi Señor Jesucristo, Señor, te rogamos que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión y la participación de tu Santo y Bendito Espíritu sea con todos y cada uno, aún y siempre, hasta el día de tu pronta venida. Gracias, mi Señor. Amén. Bien, mis hermanos míos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Mañana es jueves, mañana por la mañana a las 8 de la mañana continuamos con nuestro estudio sobre tabernáculo. Mañana a las 8 de la mañana. Por la noche no tenemos culto, mañana jueves. Pero tenemos nuestra actividad el viernes por la mañana y también tenemos nuestro culto el mismo viernes en nuestra vigilia velada. A las 10 de la noche comenzamos nuestra vigilia velada del día viernes. Que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes.